pasar ahora en la sociedad vasca, en la sociedad internacional. Y bueno, sí, era un motor. Desde ese material, pues es nuestra gente. Olako material multieraginkorrak ez bakarrik olako txuletan baizik eta burua eta zailakideok zareten goi kargudun guztiak, erretore Andrea, eskerrik asko zure esfortzuagatik benetan txalotzekoa esfortzua. Baita unibertsitatearen ordezkariak zareten guztiok, BC Materials eta Ikerbaskeren arduradun eta kideok, Jaun Andreok, gaurko egunoetan, egunon. Gaurkoa egun garrantzitsua da. Zenentzuk horrela aipatu indu, baita errektore Andreak ere horrela adierazi indu. Egoitza berri honen irekiera ekitaldian parte hartzen dugu, Euskadiko bikaintasuneko ikerketa zientifikoari bultzada berri bat emateko. Hau, nik horren bestez edo hainbestetan erabiltzen dudan kontzeptua auzolana, hau auzolanaren bidez garatutako proiektu bat da. Guztira, 2 milioi euro inbertitu ditugu. Horren bidez, ikerketan, talentuan eta nazioartekotzean urrats berri bat ematen ari gara. Hau da, euskal etorkizun ekonomikoaren alde egin dezakegun ekarpenik eraginkorrena. Eskerrik asko beraz, partaide zareten guztioi bilbide honetan bide lagun izateagatik. Ezagutza eta ikerketaren bidea malkarra da, baina ezinbestekoa, elkarrekin errazago egiten dena. Esta nueva sede impulsa la investigación científica de excelencia, como se ha reiterado en las intervenciones anteriores. Euskadi apuesta, a través o por medio de la Universidad Pública Vasca y de Ikerbasque, por la atracción de talento investigador, así como por recuperar talento vasco que está desarrollando su carrera profesional fuera de Euskadi. BC Materials desarrolla su labor en torno a los nuevos materiales. Su campo de acción es la conversión de la energía solar, los sensores para el Internet de las Cosas, la industria 4.0, la biomedicina o la fabricación aditiva. Este nuevo centro se suma a BC3 o a BC-IRU, a Chucarro y Biofísica Vizcaya en este parque científico, aumentando la estrecha colaboración entre la universidad y la red BERC. El Gobierno Vasco, por medio del Departamento de Educación y el Fondo de Innovación, la Universidad Pública y el propio BC Materials, han hecho posible la financiación de los 2 millones de euros necesarios para la apertura de esta nueva sede que cuenta con 10 laboratorios de investigación de excelencia. El compromiso de BC Materials abarca el ámbito de la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología. También la divulgación de la cultura científica en línea con la estrategia STEM Euskadi, así como la generación de talento altamente especializado a través de la formación de la nueva generación de científicos y científicas. El ecosistema universitario vasco ha mejorado significativamente su posicionamiento internacional. Además, nuestro sistema científico ha incrementado notablemente la colaboración con el ámbito empresarial, que también Senentzu ha destacado. La internacionalización de la producción científica en Euskadi se ha incrementado en un 20% en 10 años. La colaboración internacional y con instituciones privadas ha redundado en un aumento de la financiación en un 2,1% en el periodo 2014-2017. El sistema científico vasco ha conseguido las mayores cotas de colaboración en proyectos con empresas vascas, con un incremento del 45% en ese mismo periodo, 2014-2017. Berrikuntzan egindako inbertsioa indartzen jarraituko dugu datorren hamarkadan. Finantzaketa publikoa urtero 106% handitzeko konpromisoa hartu dugu 2030 arte.
Beharrezkoa da zientzian eta pertsonengana egiten den inbertsioa handitzen jarraitzea, areagotzen jarraitzea, gure gizartearen onerako izango delakoan. Compromiso dugu gainerako eragileekin eta gizartearekin. Vamos a reforzar la inversión en I+D+I. Hemos adquirido el compromiso de aumentar el esfuerzo de financiación por parte del Gobierno Vasco en un 6% cada año hasta el año 2030. La colaboración ha sido fundamental en el éxito del sistema científico vasco. Necesitamos reforzar esa colaboración para completar el escenario y para competir en ese escenario global. Necesitamos que la investigación fluya entre universidades, empresas, hospitales y centros de investigación. El Gobierno Vasco lidera esta labor colectiva a través del impulso de esa colaboración en clave mencionada al principio de mi intervención, Auzolana. Erakundeen, unibertsitateen eta ikerketa zentruen arteko auzolana funtsezkoa da euskal sistema zientifikoaren arrakasta ziurtatzeko. Bide hori indartu behar dugu, maila globalean lehiatzeko. Espiritu horrek bultzatu egin du zentro berri honen irekiera, beraz gaurko honetan bereziki, bai abenduak 19 honetan, historian izan diren abenduak 19ak ere gogoan hartuz, zorionak eta eskerrik asko.